Iván Duque pone en su sitio a Petro y expone una mentira más que publicó el presidente en X. Mediante su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro arremetió una vez más este lunes 30 de septiembre contra el gobierno del expresidente Iván Duque y señaló que en esa administración se cerraron 500.000 empresas por la mala política anti-COVID que tuvo durante la pandemia. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, no se quedó callado ante las afirmaciones del mandatario y le respondió rápidamente: "Presidente, no vale la pena hacer afirmaciones erróneas para argumentar. No es cierto que la política anti-COVID haya desviado recursos a los grandes empresarios. El impacto del PAEF, subsidio a la nómina, demuestra el impacto positivo para proteger el empleo", sentenció. Luego precisó: "Más de 4 millones de empleos se protegieron y, como dicen los datos, en un 92% en empresas micro y pequeñas. Me preocupa, eso sí, basado en hechos y datos, que dada la desaceleración de la economía en 2023 y 2024, se han aumentado las empresas en insolvencia". El expresidente Duque de igual manera se refirió con respecto a este tema y compartió la publicación que subió Restrepo, dejando en evidencia una vez más las mentiras que publica, según él, Petro, en su cuenta X. A las mentiras, hechos. El programa de apoyo al empleo formal PAEP protegió principalmente a micro y pequeñas empresas, salvaguardando más de 4 millones de empleos durante la pandemia, puntualizó.